Muy bien, jóvenes, se han quedado, me imagino, acá en la semana 5, ¿no? 4, ¿no? Si no me equivoco. Nos hemos quedado en el Sí, profesor, estamos en el tema 5. En el texto 3. Muy bien, acá, ¿no? Reforzamiento y En el tema debilitamiento de 5, argumentos. profesor. ¿En qué página? Página 88. La 88 nos hemos quedado. En texto 3. Acá. Sí. Texto 3, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Dice, a ver, vamos leyendo y examinando, ¿ya? Hubo un tiempo en que algunos afirmaban ligeramente que ciertas drogas ilegales, como la marihuana, no deberían ser prohibidas, pues sus efectos no eran más nocivos que otras sustancias legales, como el alcohol, el tabaco o el café. Ojo, tener en cuenta que acá dice bien claro, ¿no? Afirmaciones ligeras. Sin embargo, hoy todos aceptan que la marihuana daña en forma permanente la estructura del cerebro y que tiene un enorme potencial adictivo, lo que la convierte en un problema personal y social. Conocer esta información permite una convocatoria más amplia al momento de luchar contra el consumo de drogas y evita que las campañas del Estado y las instrucciones educativas sean desautorizadas por algunos líderes de opinión. Muy bien, artistas y gente famosa, al no poder evitar su propio consumo, pretenden legitimarlo y evitar así la sanción social. Ahí están. Ojo, que mira ese último detalle acá en la parte final, ¿no? Evita, pues, ¿no?, de que sean desautorizados por algunos líderes de opinión, artistas y gente famosa, ¿no? Que al no poder evitar su propio consumo, pretenden legitimarlo y evitar así la sanción social. Muy bien, interesante ahí. Entonces, el texto anterior sostiene centralmente bien, ¿cuál de estas alternativas de alguna otra manera resume el contenido textual?
A ver, examinemos. El consumo de marihuana debe ser penalizado por la ley, pues es una sustancia altamente adictiva. Ya, acá falta algo más ahí, ¿no? Ya, muy bien. No podría ser, ¿no? No, no resume, con, ¿no? No resume, ¿no? Pero el Mavien lo está reduciendo, ¿no? Lo está reduciendo solo a su factor adictivo. Y no es solo eso, ¿no? B dice acá, la marihuana debe continuar siendo una sustancia prohibida, pues tiene efectos nocivos en quien la consume. ¿Ya? Como que de alguna otra manera cumple un papel totalizador ahí. Pregunta, ¿qué significa nocivo, chicos? Nocivo ahí. ¿Qué significa nocivo? ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí lo tienen, mira, dañino. A ver, los líderes de opinión, los artistas y la gente famosa actúan irresponsablemente al justificar el consumo de marihuana. Ya. Esta es una idea correcta, ¿no? Pero eso no es lo central. Esta es una idea correcta, válida, pero no es la idea central, no responde a la pregunta. ¿Ok? Es por eso que no es la clave. ¿La D sería la D? El Estado y las instituciones educativas deben hacer lo posible para que el consumo de marihuana sea prohibido. ¿Ya? Nuevamente cae en, o sea, nuevamente es una idea correcta, pero es parcial, ¿no? Porque me está faltando el hecho de decir por qué lo estoy prohibiendo, ¿no? ¿La E? La E, a ver, el consumo de marihuana es un problema personal y social, ¿ya? Debido a que esta es una actividad prohibida por la ley. Estoy viendo las consecuencias y sobre todo me estoy dejando llevar por el aspecto jurídico únicamente. Nuevamente, tengo una postura ahí reduccionista. ¿Ya? No podría ser tampoco. La respuesta acá, queridos jóvenes, de manera puntual, es la alternativa B. La marihuana debe continuar siendo una sustancia prohibida, pues tiene efectos nocivos en quien la consume. Ahí. Cuando digo prohibido, ahí está la parte de educativa, ¿no? ¿No? El rol social. Cuando digo efectos nocivos, ahí está, ¿no? Los daños que generan, ¿no? A nivel del cerebro y también a nivel del reconocimiento social, ¿no? Hay sanciones sociales también. Entonces, ahí están también los efectos nocivos. O sea, esta idea es completa. Sigamos por aquí. 21. ¿Qué premisa de ser cierta refutaría o debilitaría más la postura planteada? ¿La E? La marihuana solo puede llegar a causar daños cerebrales si se consume junto con otras drogas, pues por sí sola es nociva. Así es. Si eso tiene validez, o sea, de ser cierto, ¿no? Golpearía fuertemente, ¿no?, a la tesis planteada por el autor.
ya que se está prohibiendo debido a su consecuencia nociva, dañina, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con la 22. Plantea una idea que sustente o refuerce la postura planteada por el autor. O sea, ¿qué idea podemos colocar ahí? Bueno, ya es este, podemos argumentar ahí, ¿no? Agregarle nuestra idea, nuestra opinión, ¿no? ¿No? Aparte tiene consecuencias, ¿no? Orgánico, física, qué sé yo, ¿no? Ya eso es este, a criterio tuyo. Porque ya, al conocer ya la tesis del autor, simplemente tendríamos que agregar otra idea que consolide, ¿no? Que refuerce, eso sería ahí el trabajo. Muy bien, aquí alguien quiere ser Laudius. Yo sería Danielius. A ver, ¿quién nos quiere apoyar con Laudius por acá? Laudius. ¿Quién quiere tomar el papel del Laudius? Excelente, vamos, doctor. Laudius, la edad no es un problema para el amor. Si los sentimientos son sinceros y auténticos, la diferencia de años puede ser una ventaja. Imagínate. Uno aportaría a la relación sabiduría y experiencia, y el otro energía y entusiasmo. El complemento es perfecto y los dos saldrían ganando. Además, los avances en medicina hacen que la decadencia corporal del que es mayor no se llegue a volver un problema con el tiempo. Interesante lo que plantea Laudius. Veamos qué dice Danielus. La cosa no es tan fácil como lo pintas. Dos personas de diferente edad están en etapas diferentes de su vida, con sus respectivas preocupaciones y metas. ¿Cómo compatibilizar esa diferencia? Invariablemente uno tendrá que adaptarse al otro, o uno regresa a un periodo que ya pasó, negando su crecimiento, o el otro quema etapas perdiendo parte de su vida, que no volverán. Uno debe crecer con su pareja y no para ella o a pesar de ella. Esa idea me parece contundente, ¿ah? ¿Qué les parece? Me parece contundente esta idea. Sin embargo, lo que plantea nuestro interlocutor anterior, Laudius, también tiene un grado de validez, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinión? ¿Con quién te queda? ¿Con Danielus o Laudius? ¿Cuál consideras pertinente ahí? A ver, veamos, dice. El tema abordado tiene que ver con qué, ¿ah? A ver, el tema abordado tiene que ver con la diferencia de edad en el amor. La diferencia de edad en el amor. ¿Ya? Un punto importante de discrepancia en el diálogo arriba presentado, ¿cuál sería ahí? Un punto importante de discrepancia. La dice por ahí. Pero más bien la A creo que sería
un punto de coincidencia, me pide discrepancia. A ver, examinemos ya. ¿La C? El efecto de la diferencia de edad en el metabolismo y la relación de pareja. ¿Ya? El papel de la sabiduría y la experiencia en el funcionamiento exitoso de una relación. Ese sería con este Claudio, nada más. La poca preparación de los jóvenes para enfrentar con éxito una relación de pareja. Ese sería con Danielus. Ahí está, ¿no? Me parece que aquí el punto de discrepancia está en la alternativa B. Muy bien, Juan Eduardo. La relación entre sentimientos y etapa de la vida. Mientras para... A ver, se me fue el nombre. Mientras para Laudius, muchachos, la diferencia de edad es un complemento. La 25 podría ser la D. ¿Eh? Ya. A ver, vamos a ver. A ver, para aquellos que no les quedó claro la 24, ¿ya? Aquí está la discrepancia, ¿no? Porque mientras para Laudius la diferencia de edad es un complemento, para Danielus es una desventaja. Mientras que para Laudius, esa diferencia de edad aporta, ¿no?, sabiduría y entusiasmo. Para Danielus, hay una lucha, ¿no? Porque cada uno está en distinta etapa y no habría compatibilización. Entonces ahí está el punto de discrepancia. 25. Una proposición que de ser cierta debilitaría los argumentos de Danielus con más eficacia sería. ¿La D? La letra D. ¿Ya? El crecimiento de la persona es estrictamente individual y no puede ser compartido. ¿Ya? La edad sí importa si el amor es grande. Bueno, eso estaría a favor de Daniel. Cualquier persona, a ver, tiene la plena capacidad de adaptar su vida a las necesidades de la otra. ¿Ya? Dos personas de diferente edad pueden estar pero en etapas análogas de su vida. ¿Ya? El crecimiento de la persona es estrictamente individual y no puede ser compartido. Muy bien, por ahí, ¿qué opiniones? A ver, ¿qué opiniones manejan ahí? La D están planteando por ahí. Claro, ¿no? A ver, ¿qué opina Christopher por ahí, Renzo? Yo digo que es la D. La D. El crecimiento de la persona es estrictamente individual y no puede ser compartido, ¿ya? Rikanki también opina ello. Ya, lo que pasa es que acá en la alternativa B dice cualquier persona tiene la plena capacidad de adaptar su vida a la necesidad de la otra. Pero esto no sería crecimiento, pues esto sería dependencia. Pero se llama ahí dependencia, ¿no? Pero pide debilitaría. Claro, ¿no? La E. Dependencia, pide debilitar. Así es, pide debilitar. No pide fortalecer en este caso. Entonces, ¿no es la B? Porque Daniel está denegando que no puede ser imposible. La B lo que está haciendo es reforzar, mami. No, disculpen, está cuestionando ahí, ¿no?
Danielus no es el que, porque acá dice, ¿cómo compatibilizarían esa diferencia? Vería el objetivo de tener que adaptarse al otro. Está, es lo contrario a la B. Claro, la B de alguna u otra manera estaría cuestionando. Ahora entre, a ver, examinemos entonces la, D no la alternativa ser, B estaría y la alternativa D, que algunos consideran ahí respuesta. No, la D no podría ser porque el crecimiento de las personas es estrictamente individual y no se puede ser compartido. Y es lo mismo como decir, uno debe crecer con su pareja y no para ella o a pasar de ella. Yo digo que es esta porque diría el crecimiento de las personas es estrictamente individual, o sea, para sí mismo. Y como no puede compartirlo, no interferiría en la relación. Pero estaría afirmando lo de Daniel, porque Daniel no sé. Yo digo que es la D por esto. Yo creo que la B. Cuando hay esa dificultad, hay esas dudas, jóvenes, quiere decir que no hay una comprensión plena del texto, ¿no? Pero mayormente está hablando de la plena capacidad de adaptarse. Y creo que la B, la D está dentro de la B. Dos personas de diferente edad están en diferentes etapas de su vida. ¿Cómo compatibilizar esa diferencia, ¿no? O uno regresa a un periodo que ya pasó, negando su crecimiento, o el otro quema etapas perdiendo parte de su vida que no volverán. Entonces dice acá, el crecimiento de la persona es estrictamente individual y no puede ser compartido. Ya. Esto de alguna otra manera no debilita, ¿no? Más bien refuerza acá, ¿no? Ajá. Ese es el detalle, ¿no? Ajá, lo único que está diciendo con palabras diferentes. Barquito, ¿eh? Por eso decían, cuando hay dudas, no atinemos a tantear, ¿no? Me parece, ¿no? No hagamos eso, muchachos. Cuando hay dudas, volvamos al texto. Porque las respuestas están ahí. Mal haría yo en marcar lo que a mí me parece desvinculado del texto. Eso no se puede hacer. Ese es el error que cometen muchos chicos, ¿no? Hasta en las pruebas, ¿no? Ahora, estas últimas pruebas de San Marcos. ¿Ha visto? Sábado, domingo, ¿no? Ese es el problema, pues, ¿no? Cuando nos dejamos guiar por nuestros pareceres. No te olvides. Las respuestas en los textos salen del propio texto, no es invento del lector. ¿Ok? A ver, por acá, veamos. Texto 1, ¿ya? ¿Eh? Si la policía no nos puede defender de los delincuentes, o es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos, por eso la facultad de portar armas con licencia debería ser tomado como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable. Pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. ¿Qué te parece? El tema acá es la facultad de qué, chicos? De portar armas, ¿te imaginas? Yo creo que sería más peligroso, ¿no? ¿Te parece? Claro. Ya que en la sociedad peruana hay un escaso
hay una escasa educación de las emociones, muchachos. Yo estoy de acuerdo con ese texto. Claro, de alguna otra manera me da una solución inmediata. Yo estaría en contra. Me da una solución inmediata al que no me quiere robar, ¿no? Pero a largo plazo podría convertirse también en un problema. Yo estaría en contra. ¿Cierto? Bueno, sí, pero por cierto. Ejemplo, persona, Estados Unidos. Sí. Ojo, ejemplo, Estados Unidos, ¿cierto? Ah, cierto, igual. Claro. Entonces, la tesis del autor es que la policía, al no cumplir su función, da cabida a que las personas puedan, pues, ¿no? Y exijan tener derecho en el uso de armas. ¿Sí? Ahí está. La tesis de Greg es un derecho, ¿no? La facultad de portar armas debido al alto nivel de violencia que hay en la sociedad. Pero jóvenes, no nos dejemos guiar tampoco por lo que dicen los medios de comunicación, ¿ya? Informémonos. Los niveles de violencia más altos no están en el Perú, están en Venezuela, por ejemplo. Están en América Central, con los Maras Salvatruchas. Nosotros estamos en América del Sur. ¿No es cierto? O sea, pero algo que sí es cierto es que se está empezando a desbordar, ¿no? Debemos, pues, cultivar, ¿no?, en las familias una educación de nuestras emociones y el manejo racional, ¿no?, de nuestra conducta. O copiar a Japón, que tiene, que no tiene ni tasa de delincuencia. Claro. Muy bien, querido joven. Siempre es positivo poder conversar con ustedes, ¿no? Y reitero, ¿no?, la gracias por la atención, ¿no? La atención de mí, ¿no? Muy bien, queridos jóvenes. Se cuidan mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Listo. Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la parte de la genética no mendeliana, ¿verdad? Entonces nos acordamos nuevamente, cuando hablábamos de Mendel, hablábamos de que Mendel decía, él tenía esto de los caracteres excluyentes, ¿no es cierto? Para él era o era A o era B, pero no había una característica intermedia. Aquí cuando trabajemos lo que es la parte de genética no mendeliana, vamos a ver que ya van a aparecer o ya se va a hablar acerca de características intermedias, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a ver primero la llamada dominancia intermedia, llamada también incompleta. Entonces, ¿qué cosa nos dice? Este tipo de herencia, por ejemplo, es el tipo de herencia en la cual se va a observar ¿qué cosa? Se va a observar un fenotipo intermedio, ¿no es cierto? Va a haber una característica intermedia. Por lo tanto, nosotros vamos a poder observar un fenotipo intermedio a los que existen, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver también que, por ejemplo, ninguno de los alelos va a dominar, ¿no? Por ejemplo, hay uno que sea el alelo para el color blanco y el otro es para el rojo. En la descendencia, ¿qué vamos a ver? En la primera descendencia, que no hay
un fenotipo que domine. No hay un alelo dominante acá, ¿verdad? No vamos a hablar acá de dominancia. Entonces hay un punto intermedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros acá una flor blanquita, ¿no? Que está representada genotípicamente de esta manera, ¿no? Y tenemos una flor roja que se encuentra genéticamente, ¿no? Su genotipo es de esta manera, con dos letras V y esta es con dos letras B, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Yo decido cruzar a ambas flores, ¿no? Las cruzo. ¿Qué cosa es lo que yo voy a observar en todos sus descendientes? Voy a observar que al cruzarlas en una primera descendencia, en una primera generación, en una F1, ¿qué voy a observar? Que todos los descendientes, miren la característica que tienen. Son flores rosadas, ¿no? Todas son flores rosadas. Acá no ha habido que hay dominancia del blanco o hay dominancia del rojo. No, más bien ha habido una característica intermedia. Se ha mostrado un fenotipo intermedio para ambos participantes, ¿no? ¿Y cómo los represento genotípicamente? Pues de esta manera, ¿no? Con un alelo de la flor blanca y con el otro alelo de la flor roja, ¿no? Y yo sé que ahora esto indica que es una flor rosada. ¿Qué ocurre ahora? Bien, en una primera generación he visto que toda la descendencia tiene una característica intermedia. ¿Qué cosa voy a hacer ahora? Quiero saber qué ocurre si yo decido empezar a cruzar a dos descendientes. O sea, cojo a él, a esta flor, y cojo a esta otra flor y decido cruzarlas para ver qué cosa voy a obtener en una segunda generación. Entonces las pongo por acá. Voy a cruzar a dos individuos de la primera generación para ver qué obtengo en una segunda generación. Entonces los ubico en mi cuadrito, ¿no? Por este lado voy a poner a esta flor rosada y por este lado voy a poner a esta otra flor rosada. Tengo, miren, B mayúscula, ¿no? Con la otra B, ¿qué voy a obtener? ¿Qué significaba esto? Una flor blanca, ¿no es cierto? O cruzo a esta B con esta V y ¿qué obtengo? Una flor rosada, ¿no? Cruzo a esta V con esta B y ¿qué obtengo? Miren, una flor rosada, ¿no? Y cruzo a esta V con esta otra V y ¿qué obtengo? Una flor roja, ¿no? Entonces, ¿qué he observado en la segunda generación? Que voy a obtener, por ejemplo, una flor blanca, voy a obtener dos flores rosadas y voy a obtener una flor roja, ¿no? Entonces, fenotípicamente yo estoy viendo tres colores de flores. Las mayúsculas B, que indican que son blancas, en total serían una sola blanca, una de cuatro. Rosadas, ¿cuántas? Una por acá y otra por acá, dos de cuatro. ¿Y cuántas rojas? Una roja, una de cuatro. Y veo que se forma una proporción fenotípica, ¿no? ¿Cuál es la proporción fenotípica? Uno, dos, uno. Blancas, rosadas y rojas, ¿no? Y genotípicamente, ¿qué observo? También voy a observar qué cosa, tres genotipos diferentes, ¿no? Este genotipo que es para la flor blanca, estos genotipos que son para la flor rosada y este genotipo que es para la flor roja. Y también, miren, coincide, ¿no? Están en la misma proporción. Uno, dos, uno, la misma. Tanto la proporción fenotípica como la genotípica, ¿no? Es la misma, 1, 2, 1. Bien, eso pasa en lo que viene a ser la dominancia intermedia o incompleta, ¿no? En la que no va a dominar, no va a prevalecer un alelo, ¿no? Simplemente se va a formar una característica intermedia, un fenotipo intermedio. Bien, avanzamos. A ver. Y luego vamos a hablar acerca de la codominancia, ¿no? ¿Qué nos indica la codominancia, ¿no? En el caso de la codominancia vamos a ver que este tipo de herencia, ¿no? Es en la cual los dos alelos se van a manifestar en la descendencia de manera simultánea. Es decir, yo cruzo dos individuos que son fenotípicamente diferentes. Acá tengo una vaca blanca y acá tengo un toro negro. ¿Qué ocurre cuando yo cruzo a ambos individuos? Miren lo que voy a obtener en una primera generación. Voy a obtener que sus descendientes, ¿qué cosas son? Son manchaditos, ¿no es cierto? ¿No? Son manchados,
¿no? Tienen tanto de la vaca blanca como tienen también, ¿no? Del toro negro, ¿no? Son manchados, blancos con negros, ¿no? Hay que decirle mejor manchaditos, ¿no? Porque por ahí me van a salir como la vez pasada que les dije que era un individuo blanco con manchas negras y me dijeron que también podía ser negro con manchas blancas. Entonces, para evitar esa confusión, lo vamos a llamar manchadito, ¿ya? Manchadito. Entonces vamos a ver que si yo cruzo dos individuos fenotípicamente diferentes, cuando yo los cruce, voy a obtener que en la primera generación los cuatro, ¿cómo son? Los cuatro son manchaditos, es decir, los descendientes van a tener características de ambos progenitores, de los dos, ¿no es cierto? De los dos. Los dos alelos se están manifestando de manera simultánea en esos descendientes, ¿no? ¿Y cómo los voy a representar? Los voy a representar con un alelo del blanco y con un alelo del negro. Genotípicamente ellos van a expresarse de esta manera. Bien, ¿qué ocurre si yo ahora decido agarrar a dos de ellos y los cruzo para ver qué cosa es lo que yo obtengo en una segunda generación, ¿no? En una segunda generación al cruzar a ambos. Entonces lo que yo hago es nuevamente mi cuadrito, ¿no? Y por acá voy a poner a un manchadito. Y por acá voy a poner el genotipo del otro manchadito. Y empiezo a hacer el cruce, ¿no? Este alelo B con este otro alelo B que me permite obtener una vaca blanca, ¿no? Esta B con esta N que me permite obtener un manchadito. Este de acá con este de acá, otro manchadito, ¿no? Y este N con este otro N que me permite obtener un toro negro, ¿no? Uno negro total. Entonces, miren qué es lo que se observa fenotípicamente. Voy a observar que hay uno blanco, voy a observar que hay dos manchaditos y voy a observar que hay un negrito, ¿no es cierto? Fenotípicamente estoy viendo tres variaciones, el blanco, el negro y el manchado. Entonces, fenotípicamente, ¿en qué relación estarán? Uno, dos y uno. Ahora, genotípicamente, ¿qué es lo que veo? Ah, genotípicamente también veo, solamente veo tres diferentes tipos de genotipo, ¿no? Este que es para el blanco, este que es para el manchado y este que es para el negro. Entonces, también genotípicamente ellos están en una relación de 1, 2 y 1. ¿Sí? También están en la misma relación genotípica lo que tiene que ver con lo que es la codominancia. ¿Ya? Entonces, hay que recordar bien. Dominancia intermedia. Vamos a ver que hay se va a manifestar una característica intermedia para ambos, ¿verdad? Y en la codominancia, ¿no? Van a presentarse ambas características en los descendientes. Luego viene lo que serían los llamados alelos múltiples, ¿no? En el caso de los alelos múltiples, es el que se observa cuando existen más de dos alelos para determinada característica, ¿no? Este tipo de herencia se caracteriza porque hay un gen va a poseer, ¿qué cosa? Va a poseer más de 12 alelos para determinada característica en su población. Estos alelos, ¿no? Se van a caracterizar porque están ubicados en el mismo locus. ¿Y qué más? Sobre todo que va a haber una jerarquía en cuanto a dominancia, ¿no? Va a haber jerarquía, como por ejemplo vemos aquí en el caso de los conejitos, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, que existen estos cuatro fenotipos de conejitos, ¿no? Y se dice, pues, ¿no? Que, ¿no? Hay, por ejemplo, el de tipo negrito, ¿no es cierto? Por eso hemos visto, podemos por ahí apreciar ¿no? Los conejitos negros. Luego hay los que son un tanto plomitos, ¿no? Y eso se dice que son de tipo chinchilla. Luego hay otros que son un poco blanquitos con ciertas manchitas negras. Ellos son los de tipo Himalaya, y luego hay los albinos, que son blancos, blancos totales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, para determinada característica, miren cómo, cuántas variaciones han habido, ¿no? Han habido cuatro variaciones. Entonces, esto es un claro ejemplo de alelos múltiples, ¿no? Vamos a ver que para determinado gen van a haber más de dos alelos, ¿verdad? Eso en cuanto a alelos múltiples. Luego, vamos a hablar también acerca de la llamada herencia poligénica. A ver un ratito, chicos. Voy a enchufar mi computadora.
Ya, listo, seguimos. Luego viene entonces lo que es la llamada herencia poligénica. Básicamente la herencia poligénica tiene que ver con lo que viene a ser lo... Cuando vamos a ver que para determinado gen, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, vamos a ver que tenemos, mucho, en el caso, por ejemplo, de la especie humana, ¿no es cierto? Los rasgos que manifestamos, ¿no es cierto? Los humanos, por ejemplo, la estatura, ¿no es cierto? Vamos a ver que no es que uno sea alto y el otro bajo, ¿no? Simplemente vamos a ver que hay gran cantidad, ¿no? En cuanto a tamaño de personas. De la misma manera, por ejemplo, el color de la piel, que es un poco más claro el ejemplo, ¿no? No es que haya blanco y haya negro, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta que de repente por ahí hay un mulato, ¿no? De repente hay alguien que es un poquito más claro, ¿no? Entonces vemos que se van a generar qué cosa. Va a haber gran cantidad, es como que hubiera una mezcla de estos genes, ¿no? Entre las personas. No somos personas que realmente tengamos nuestra característica evidencia de la presencia de un solo gen, ¿no? Nosotros venimos de la mezcla de muchos de estos genes, ¿no es cierto? Y por eso es que hay también gran variedad, ¿no? En cuanto a características, ¿no? Y sobre todo lo vemos más evidenciable a nivel de color, ¿no? No todos somos exactamente idénticos. Yo soy clara de repente, pero hay otra persona que es mucho más clara. Hay los que son muy, muy blancos, los albinos, ¿no? Los que son más oscuritos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diversos colores de piel. ¿Por qué? Porque ha habido un gran cruce de ¿qué? Un gran cruce de genes, ¿no? Y a eso hace referencia a esta herencia poligénica, ¿verdad? Cuando ha habido un gran cruce, ¿no? De genes. Y aunque han generado que las características, ¿no? Presenten, ¿no? Mayor variedad, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, el color de la piel, la forma corporal también, ¿no? La estatura que les había mencionado, ¿no? Entonces también tiene que ver con esto de la herencia poligénica. Hoy día es un poco teórica la clase, pero también hay problemitas, ¿no? Y me hacen acordar de resolver el ejercicio de ayer que nos quedó pendiente, que estaba relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a lo que es herencia sanguínea, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que hay gran cantidad de grupos sanguíneos, ¿verdad? Pero hay dos que son bastante utilizados y los más conocidos, ¿no? Son el famoso grupo ABO y el grupo Rhesus. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo es que se determina el grupo sanguíneo en una persona? Nosotros hay que tener en cuenta que en nuestros glóbulos rojos, ¿no? Que son células de nuestra sangre, vamos a encontrar una serie de antígenos. Entonces, son precisamente la presencia de estos antígenos los que van a determinar qué cosa, el grupo sanguíneo al que nosotros pertenecemos. Entonces, por aquí, vamos a la siguiente diapositiva. Acá están los cuatro grupos que pertenecen a este sistema ABO, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Ahora, ¿cómo es que yo sé qué tipo de sangre tengo, ¿no? Entonces, miren. Si yo soy del grupo A, quiere decir que en la superficie de mi glóbulo rojo, ¿qué cosa va a haber? Precisamente hay antígenos de tipo A, ¿no? Cuando en la superficie del glóbulo rojo hay antígenos de tipo A, esa persona es del grupo A. Ahora, este tipo de sangre genera anticuerpos, sí va a generar anticuerpos. ¿Y qué tipo de anticuerpos genera? Genera anticuerpos anti-B, ¿no? Ella no puede generar anticuerpos en contra de sí misma, por lo tanto lo va a hacer en contra de otro, y en este caso lo va a hacer en contra de B. Él va a tener anticuerpos anti-B, ¿ya? Anticuerpos anti-B. Muy bien, y genotípicamente yo, ¿cómo voy a saber que soy del grupo A? Genotípicamente, ¿cómo se ve? De esta manera, ¿no? Acuérdense que el grupo A es un grupo dominante. Por lo tanto, genotípicamente yo lo podría ver de esta manera, ¿no? Con dos alelos dominantes, es decir, A y A, ¿ya? O, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que tenga este genotipo, que sea un heterocigoto, ¿no? Que esté con un alelo dominante y con un alelo recesivo. Entonces, hay dos posibles genotipos para la persona que es del grupo A. El grupo A que se manifiesta vendría a ser el fenotipo y este sería su genotipo y puede expresarse de manera dominante o como un heterocigoto,
de esta manera, ¿no? De cualquiera de las dos formas, yo sé que esta persona es del grupo A. ¿Por qué? Porque se está manifestando el alelo dominante A. En el caso del grupo B, ¿qué ocurre? Para que la persona sea del grupo B, quiere decir que en la superficie de la membrana de su glóbulo rojo, ¿qué cosa debe haber? Debe haber antígenos de tipo B. Si esta persona en la superficie de su glóbulo rojo tiene antígeno B, quiere decir que él es del grupo B, ¿no? Es del grupo B. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Él genera anticuerpos? Sí genera anticuerpos, pero ¿generará anticuerpos en contra de él? No, no es cierto. Él no va a generar anticuerpos en contra de él mismo. ¿Va a generar anticuerpos en contra de quién? En contra de A. Entonces, él tiene anticuerpos anti-A, ¿ya? Él tiene anticuerpos anti-A. Genotípicamente, ¿cómo yo lo voy a ver? Miren, genotípicamente él va a ser un homocigoto dominante o un heterocigoto, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos dos puede ser su genotipo. Puede ser de esta manera, si es homocigoto dominante, es una línea pura, o si es un heterocigoto, ¿no? Tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Bien, luego viene el grupo AB. El grupo AB, ¿por qué es AB? Porque en la superficie de su membrana del glóbulo rojo que tiene, miren, tiene antígenos A y tiene antígenos B. Tiene los dos tipos de antígenos. Por lo tanto, esta persona es del grupo AB. Ahora, ¿qué ocurre con él? ¿Él genera anticuerpos? No, no es cierto, porque no va a generar anticuerpo contra él mismo. Entonces, él no va a generar anticuerpos. Y es por eso que el grupo AB se dice que es el llamado receptor universal. Es decir, él puede recibir sangre de A, puede recibir sangre de B, puede recibir sangre de O. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. Por lo tanto, si le donan sangre, él no va a reaccionar contra esa sangre que recibe, ¿no? Entonces, él por eso es considerado el receptor universal. A él todo el mundo le puede donar sangre, ¿sí? Hay un accidente, esa persona le falta sangre, viene cualquiera y le puede donar sangre. ¿Por qué? Porque él no forma anticuerpos, ¿ya? Por eso él es el receptor universal. ¿Cómo lo veo a él yo genotípicamente? Miren, genotípicamente, este es un claro ejemplo de qué sería, ¿no? De los que hemos visto, los tipos de herencia que hemos visto antes, sería un ejemplo de qué. De codominancia. Es una forma de codominancia este grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque se están manifestando en él los dos fenotipos, ¿no? Tanto A como B. Entonces, él es un claro ejemplo de codominancia, ¿sí? Y este es el genotipo de este grupo, ¿no? Tiene el de A y tiene de B. Ese es el genotipo de este grupo. Bien, ¿qué pasa con el grupo O? Lo primero que debemos recordar en el grupo O, que es un carácter de tipo recesivo. Es decir, que para que se manifieste o alguien sea del grupo O, ¿no? Necesariamente los dos alelos que van a formar parte de él deben ser recesivos. Por eso, genotípicamente, él está representado con las dos letras minúsculas, las dos I minúsculas. ¿Por qué? Porque él es de tipo recesivo, ¿sí? Él es recesivo y por eso este es el genotipo. ¿Qué ocurre con el grupo O? ¿Vemos antígenos en la superficie de su glóbulo rojo? ¿Ustedes ven antígenos en la superficie del glóbulo rojo del grupo O? No hay, ¿verdad? No hay antígenos, ¿no? No hay antígenos. Por lo tanto, ¿qué pasa con el grupo O? El grupo O se convierte en el donador universal. Él le puede donar sangre a todos los grupos, ¿no? Él le puede dar sangre a A, le puede dar sangre a B, le puede dar sangre al grupo AB. ¿Por qué? Porque él no va a tener antígenos en la superficie de su glóbulo rojo, ¿no? Por lo tanto, si él no tiene antígenos, al irse al grupo A, esos anticuerpos no van a reaccionar en contra de él. Si dona a alguien del grupo B, sus anticuerpos tampoco van a poder reaccionar porque él no tiene antígenos, ¿no? Y de la misma manera le puede donar a B porque tampoco tiene nada. Entonces, el grupo O es el llamado donador universal. ¿Por qué? Porque no tiene antígenos, ¿sí? Él es el donador universal. Él le puede dar sangre a todos. Mientras que el grupo AB puede recibir sangre de todos. Hay que diferenciarlos bien, ¿sí? Puede ser motivo de pregunta de evaluación.
¿no? El que es el donador universal, el que es el receptor universal, el que es un ejemplo de codominancia, por ahí pueden ser preguntas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bien esto. ¿El grupo genera anticuerpos? Sí, genera los dos tipos de anticuerpos, anti-A y anti-B. Por eso es que él no puede recibir sangre de cualquiera, ¿no? Entonces, él genera los dos tipos de anticuerpos. Él solamente puede recibir sangre de su grupo, de O. Bien, entonces, eso es en cuanto, ¿no?, al sistema de sangre ABO, ¿no? Y ya sabemos por qué se dice que es A, por qué se dice que es B, ¿no? Por qué es AB, por qué es O. También ya sabemos quién puede dar sangre a todos, quién puede recibir sangre de todos, ¿no? Y vamos al siguiente sistema de sanguíneo que conocemos, y es el famoso grupo RH, ¿no? Por ahí algunos dicen, ah, yo soy O positivo, RH positivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando hablemos del sistema de RH, hay que recordar, ¿no?, que también este RH es un antígeno que se encuentra también en la superficie, ¿no?, de la membrana de los glóbulos rojos. Ahora, cuando hay este antígeno RH o antígeno D, como se le quiera llamar, con cualquiera de los dos nombres, ¿no?, cuando está presente en la membrana, se dice que la persona es RH positiva, ¿no? Es RH positiva. Pero cuando no se encuentra presente este factor RH o este antígeno D, quiere decir que esa persona es RH negativa. Ahora, hay que recordar también que es RH positivo es un carácter, es un fenotipo dominante. Por lo tanto, ¿cómo sería su genotipo de él, del RH positivo? Sería representado por dos R's mayúsculas o por un, así como si fuera un heterocigoto, ¿no? Y como es R mayúscula, la R mayúscula manda. Pues entonces esa persona es RH positivo. Mientras que el RH negativo es una característica recesiva. Por lo tanto, su genotipo debe estar representado por dos letras minúsculas, ¿no? Entonces, este es un RH negativo. Y hay que recordar también los genotipos de estos grupos sanguíneos porque a veces nos preguntan por ellos en los exámenes, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué enfermedad está relacionada con este grupo sanguíneo? Hay una que es muy, muy conocida y es la llamada eritroblastosis fetal. ¿Cuándo ocurre esta eritroblastosis fetal? Cuando una mamá que es RH negativa empieza a gestar y el producto que lleva en su vientre, o sea, el feto, es RH positivo, ¿no? Esta eritroblastosis fetal es una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el hijo, ¿no? Necesariamente entre una madre que es RH negativa y un bebé que va a ser RH positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ver aquí. Entonces, ¿no?, esta mujer queda embarazada, esta mujer es RH negativo. ¿Qué pasa? Su bebé resulta que es RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta aquí? Este primer contacto que hay, o sea, normalmente aquí no va a haber mezcla de sangre, ¿no? La mamá está por acá, el bebé está en su vientre, no hay mezcla de sangre. ¿Qué ocurre? Llega el momento del parto, ¿no? Llega el momento del parto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Durante el parto va a haber mezcla de sangre, es decir, va a reaccionar la sangre de la mamá, que es RH negativa, con la sangre de ese bebé que es RH positivo. Pero como el bebé está naciendo ya, él no se va a ver afectado. A él no le va a pasar nada. ¿Qué ocurre con la mamá? Esa mamá, como ya hubo mezcla de sangre, ¿qué cosa va a pasar? Su cuerpo, su organismo, va a empezar a formar, ¿qué cosa? Anticuerpos en contra de este grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, el nacimiento de ese bebé lo que ha permitido es que la mamá se sensibilice, es decir, empiece a formar anticuerpos en contra de este grupo sanguíneo, porque es extraño para él, ¿no? Porque la mamá es RH negativo, por lo tanto, si viene un RH positivo, para él eso va a ser, este grupo sanguíneo lo va a recibir como si fuera, lo va a rechazar, ¿no es cierto? Entonces, su manera de protegerse es generando anticuerpos en contra de ese grupo sanguíneo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta mamá nuevamente se embaraza. Nuevamente se embaraza. Ahora, el que sí se va a ver afectado es el segundo bebé, ¿no es cierto? Ese que va a nacer sí se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque la mamá RH negativa
y nuevamente se embaraza y el bebé es RH positivo, ¿qué ocurre? La mamá ya tiene anticuerpos, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya tiene anticuerpos en contra de ese grupo sanguíneo. Entonces, inmediatamente, el organismo se da cuenta del grupo sanguíneo de este bebé, ¿qué cosa hace? Empieza a atacar a la sangre de este bebé. Empieza a atacar a ese bebé. ¿Y qué genera? Va a afectar a la sangre del bebé, va a generar una especie de hemólisis sobre la sangre del bebé que lo puede llevar a graves cuadros de anemia e incluso puede llevarlo a la muerte a ese bebé. Entonces estamos viendo que esa eritroblastosis fetal afecta al primer bebé. No, ¿verdad? No afecta al primer bebé. ¿A quién afecta? Al segundo. Al segundo bebé, ¿no es cierto? Al segundo bebé. A él lo va a afectar, ¿no? Entonces, el hecho de embarazarse por primera vez simplemente le sirvió a la mamá, ¿para qué? Para sensibilizarse, para empezar a formar anticuerpos, ¿no? El que se va a ver afectado va a ser el segundo bebé. Es por eso que muchas veces... cuando las mamás salen embarazadas, están gestando y empiezan a llevar pues su control, ¿no? Con la obstetra, con el ginecólogo, lo primero que les hacen es una prueba de sangre para saber qué tipo de sangre es la mamá, ¿no? Y estar atentos, ¿no? A que ese bebé pueda de repente ser, ¿no? El grupo sanguíneo diferente a la mamá. Entonces, ¿qué cosa hacen? Les aplican al momento del parto de su primer hijo, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Les aplican una inyección para tratar de alguna manera regular esta situación, ¿no? Evitar que haya una complicación en una segunda gestación, en un segundo embarazo, ¿listo? Entonces hay que recordar también esta eritroblastosis fetal, que también puede ser motivo de pregunta de examen, porque es un claro ejemplo de incompatibilidad sanguínea entre una mamá que es RH negativa y un bebé que es RH positivo. Por ahí, por ese lado podría ir la pregunta, ¿no? Por ahí puede ser, pues, para complicarles la vida en el examen, ¿no? Poner verdadero o falso, ¿no? Yo les puedo poner la eritroblastosis fetal, ¿no? Marcar lo incorrecto o verdadero o falso, ¿no? Y les pongo yo incompatibilidad sanguínea entre mamá RH positivo y bebé RH negativo. ¿Qué marcaría? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería? ¿Verdadero o falso? Mamá RH positivo, bebé RH negativo. ¿Ah? ¿Cómo sería? Falso, ¿no es cierto? Porque acuérdense que en la eritroblastosis hay la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Por ahí también les puedo poner, ¿no? El primer bebé se ve afectado, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería allí? A ver, ¿qué dice Christopher? ¿Sería verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque el primer bebé no se ve afectado, ¿no? Les pongo por ahí, el segundo bebé no se ve afectado. ¿Qué dice Johan? A ver, Johan, ¿qué dirías? El segundo bebé no se ve afectado. A ver, Paolo. Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque el segundo bebé sí se ve afectado. Él es el que se afecta, ¿no? El que no se afecta es el primero. El primero solamente ha servido para que la mamá, ¿qué cosa? Empiece a formar anticuerpos, ¿no? El que sí se va a ver afectado es el segundo bebé, el segundo producto. Entonces hay que recordar estos pequeños detalles porque pueden ser motivos, ¿no? De pregunta en su examen, ¿no? Y por ahí ponerlos en verdadero o falso para ver que si caen o no caen. Listo. Ahora nos vamos a lo que viene a ser la herencia ligada al sexo, ¿no? Y cuando hablemos este tipo de herencia, vamos a recordar o vamos a empezar a hablar acerca, pues, ¿no? Tener en cuenta primero el hecho de la determinación del sexo en la especie humana. Primero recordemos, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. 46 cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos 46 cromosomas. Ahora, de esos cromosomas, ¿no? Hay que recordar también, ¿cuántos son sexuales y cuántos son autosómicos, ¿no? Vamos a ver que tenemos solamente dos sexuales, ¿no? ¿Cuáles son esos? Son los cromosomas X y Y, ¿verdad? X y Y son los dos cromosomas que tenemos, los dos sexuales. Muy bien, ¿qué ocurre?
las mujeres, ¿cómo están representadas? Están representadas por dos cromosomas X, ¿no? De esta forma, X, XX, ¿no? ¿Qué más? El varón está representado por los cromosomas X y Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo junto una mujer con un varón? ¿Qué va a ocurrir? Lo primero que vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de que ellos al fecundar tengan hijas mujeres y tengan hijos varones, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad de que salgan? Entonces tenemos acá. Acá está. ¿Qué hacemos? Liberamos cada uno de sus cromosomas, ¿no? Sus gametos. ¿Y qué hacemos? Hacemos nuestro cruce, ¿no? Es como si aplicáramos acá el cuadro de Punnett. Y finalmente, al hacer el cuadro ese, o hacer la mezcla así de manera simple, ¿qué vamos a obtener? Miren, vamos a obtener que hay la probabilidad de que se forme una mujer, ¿no? Al cruzar este cromosoma de acá con este otro de acá, hay la probabilidad de que se forme una mujer. Luego que este de acá se junte con su otro cromosoma, que es el cromosoma Y, y forme un varón. Luego trabajamos con este cromosoma. Él se une con este de acá y que forma una mujer. Y luego él, nuevamente lo cruzamos con él y la probabilidad de que se forme un varón. Entonces estamos viendo que al juntarse una mujer con un varón, ¿no? Hay la probabilidad de que tenga un... Hay, miren, hay dos mujeres y hay dos varones. Es decir, hay un porcentaje de 50-50, ¿no? Hay 50% de probabilidad de que le salgan mujeres y hay un 50% de probabilidades de que sean varones, ¿no? Entonces, miren, la probabilidad está equiparada, está equilibrada, ¿no? Hay un 50% de probabilidades de que tenga una mujer y hay 50% de probabilidades de que tenga un varón. Ahora, ¿quién es el que determina el sexo de los hijos? ¿El varón o la mujer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién determina el sexo de los hijos? ¿Papá o mamá? ¿Quién determina de que ustedes sean varones o que ustedes sean mujeres? Papá, ¿no es cierto? Porque acuérdense de que papá tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y la mamá tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, entonces, si mamá y papá se juntan, ¿qué ocurre? Papá, por ejemplo, mamá, ¿no? Que tiene los dos cromosomas iguales. Ah, ya. Entonces mamá dice, voy a dar este cromosoma. Entonces la mamá da el cromosoma X, ¿no es cierto? Y luego viene papá. Entonces si papá da este cromosoma, ¿no es cierto? Si él, ay, ¿qué dice? Pasó. Ella. Si papá da ese cromosoma X, ¿qué cosa estará formando? Una hija mujer, ¿no es cierto? Una hija mujer, pero ¿qué ocurre? Tengo el cromosoma de la mamá que es X, ¿no? Pero el papá esta vez en lugar de dar X dice, no, voy a dar Y. Ah, da Y. ¿Qué estará formando? Estará formando un hijo varón, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién determina el sexo? ¿Quién viene a ser? Viene a ser el papá, ¿no es cierto? Porque él tiene dos cromosomas diferentes. Tiene tanto al X como el Y. En cambio, la mamá tiene dos X. Por lo tanto, ella siempre va a aportar un cromosoma X. Mientras que el papá es el que va a determinar el sexo de los niños. Porque si él da X, va a tener una mujer. Pero si él da un Y, ¿qué va a tener? Va a tener un varón, ¿no es cierto? Entonces, el varón es el que determina el sexo, ¿no? De los hijos. Bien, ahora vamos con lo que viene a ser en sí la herencia ligada al sexo, ¿no? ¿Y a qué hace referencia esto? Vamos a recordar aquí, tenemos a nuestros cromosomas, ¿no? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que en los cromosomas nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener dos zonas, dos regiones bastante diferenciadas, ¿no? El primero, la región llamada región homóloga, ¿no? Que se encuentra ¿dónde? En los extremos de los bracitos. Y está representado aquí con el color rojito, ¿no? Esos colores rojitos que están acá son las regiones homólogas de los cromosomas. Y básicamente la región homóloga lo que contiene son genes que van a regular características comunes tanto para el hombre como para la mujer, ¿ya? Eso es lo que regula el cromosoma homólogo. Pero ¿qué ocurre? Esta región celestita que ven ustedes por acá, ¿no? En ambos cromosomas significa que viene a ser la región diferencial. Es decir, que en esta zona van a encontrarse los genes que van a determinar características que son exclusivas para el varón, ¿no? Y en el caso de este,
y mejor dicho, para el cromosoma Y, pero el cromosoma Y, como ustedes saben, solamente lo tienen los varones. Por eso decimos que son características que solamente van a encontrarse en los varones, en los hombres. Mientras que en la región del cromosoma X, ¿qué ocurre? Vamos a encontrar características propias, ¿no?, para este cromosoma X. Pero acuérdense que muchas veces el varón también tiene el cromosoma X, por eso es que este tipo de características o enfermedades que estén presentes en esa zona del cromosoma X, muchas veces también las podemos encontrar en el varón, porque el varón también tiene el cromosoma X. En cambio, en el caso del cromosoma Y, no. Como solamente los varones tienen cromosoma Y, esas características solamente van a estar en los varones. Por eso se habla de genes exclusivos de Y, ¿ya? Llamados también caracteres holándricos. Ahora, ¿cuáles son esos caracteres que son solamente de ustedes, de los varones? ¿Cuál sería? Vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el factor determinante testicular, ¿no? Este factor determinante testicular solamente está en ustedes. ¿Por qué? ¿Para qué sirve ese factor? Para la diferenciación y el desarrollo de los testículos, ¿no es cierto? Para el desarrollo de, ¿no?, la maduración y desarrollo de los testículos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es una característica exclusivamente de los varones. Luego tenemos esta condición llamada hipertricosis auricular. Vamos a ver que esta característica también es propia solamente de los varones y se caracteriza precisamente porque va a haber aparición de vellosidades a nivel de los lóbulos de la oreja, ¿no? Y eso es una característica propia de los varones. Otra es la famosa ictiosis, ¿no? Esta ictiosis, ¿qué cosa viene a ser? Vienen a ser una serie de trastornos que ocurren a nivel de piel, trastornos cutáneos, ¿no? En el que la piel se encuentra o se ve de esta manera, ¿no? Se ve como una piel seca, agrietada, escamosa, ¿no? Un poco engrosada, ¿no? Esta característica, por ejemplo, llamada ictiosis, también es propia de los varones, ¿no? Por eso se habla mucho de herencia restricta al sexo, porque acuérdense que el cromosoma Y solo lo tienen los varones. Por lo tanto, estos tres ejemplos que hemos mencionado acá solamente van a estar presentes en el varón, ¿ya? Mientras que por el otro lado tenemos a nuestro cromosoma X, y ya les dije que en el caso del cromosoma X, ¿no?, hay que recordar que se puede presentar en varones también porque ellos también presentan este cromosoma, ¿no? Entonces, ¿qué características o qué patologías o enfermedades se encuentran presentes, por ejemplo, o están ligadas a este cromosoma X? Acá están el llamado daltonismo y la hemofilia, que son los más conocidos, ¿no? Se encuentran precisamente en esta región del cromosoma X. Hay que recordar acá también que tanto el daltonismo como la hemofilia, para que se puedan manifestar en las personas, es necesario que esté formado por dos alelos recesivos, ¿sí? La hemofilia y el daltonismo son de carácter recesivo. Por lo tanto, para que se manifiesten en una persona, para que yo diga que esa persona es daltónica, esa persona es hemofílica, tiene que tener dos de estos alelos recesivos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar. Por ejemplo, en el caso del daltonismo, ¿no? Ya sabemos nosotros que el daltonismo es la ceguera para el color rojo y para el color verde, ¿no? Vamos a ver que es una enfermedad que afecta básicamente a los conos de nuestra vista, ¿no? Recordarnos que a nivel de nuestros ojos tenemos diversos tipos, ¿no?, de células, de estructuras. Una de ellas son los conos, ¿no? En este caso, los conos son los que están afectados en el daltonismo, ¿no? El daltonismo se puede manifestar de dos formas, puede ser protan o deután. ¿Cuándo decimos que es protan? Cuando la persona no puede ver el color rojo. ¿Y cuándo decimos que es deután? Cuando esa persona no puede ver el color verde. ¿Sí? Estos dos tipos de daltonismo. Ahora, pero profesora, genotípicamente, ¿cómo es que yo voy a ver? Porque ahora nos interesa la parte genotípica, porque eso es lo que nos va a ayudar en la resolución de los problemas. Entonces, miren, genotípicamente tenemos acá, en el caso de la mujer, miren cuáles son los posibles genotipos que puede tener el daltonismo. En el caso de la mujer, vamos a ver que una mujer puede ser considerada sana, pero esa persona sana tiene dos opciones, de que sea normal, o sea, de que no tenga la enfermedad y de que no haga síntomas, o tiene la posibilidad de tener la enfermedad, pero no desarrollar los síntomas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá. Tenemos en el caso de la persona normal, ¿no? Es decir, esta persona
no tiene la enfermedad, no tiene síntomas, ¿no? ¿Cómo la represento? Como afecta a los cromosomas X, por eso yo pongo X, ¿no? Los pongo los dos X acá. Y como es normal, quiere decir que el ser normal es un gen dominante, ¿no? Porque si no, imagínense, si fuera una característica, el daltonismo fuera dominante, la mayoría de nosotros seríamos daltónicos, ¿no? Afortunadamente es recesivo, es un carácter recesivo, por lo tanto no lo presentan todos, ¿no? Entonces, ¿quién sería el normal? Sería la persona que no tiene la enfermedad y que no la desarrolla, ¿no? Entonces, el normal está dado por genes, por alelos dominantes. Por eso es que acá le ponemos la D mayúscula, ¿ya? Por eso ponemos la D mayúscula. Y le ponemos acá abajo X porque afecta el cromosoma X. Y nosotros, las mujeres, tenemos dos cromosomas X. Luego está la posibilidad de que esa persona esté sana, pero sea portadora. Es decir, que ella tenga la enfermedad, pero que no haga síntomas. ¿Y cómo es que yo determino su genotipo? De esta manera. Le pongo los cromosomas X porque ellos son los que están afectados. Y voy a poner en ella un alelo que sea dominante y uno que sea recesivo, ¿ya? Y, pero la, en este caso igual, la persona es daltónica, pero no desarrolla la enfermedad, solo es portadora. Entonces, este es el genotipo para una mujer portadora de esa enfermedad. Luego está el caso de que la persona esté enferma, es decir, que sea daltónica esta mujer. Entonces, si es daltónica, acuérdense, tienen que ser los dos alelos de tipo recesivo. Por eso es que yo les he puesto acá la D minúscula, ¿no? Porque los dos son recesivos, ¿no? Y, bueno, los cromosomas X porque los dos se ven afectados, ¿no? Entonces, estos son los posibles genotipos para una mujer. ¿Qué es lo que ocurre en el varón? Acuérdense que el varón es XY. Entonces, yo pongo mis cromosomas X y Y, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que el varón esté sano, es decir, que no tenga la enfermedad, por eso yo le voy a poner la D mayúscula, pero solamente lo pongo en X, porque acuérdense que la enfermedad solamente afecta al cromosoma X. Por eso yo le pongo a él nada más la D mayúscula. A la Y no le pongo nada, porque a él no le va a afectar. Entonces, cuando yo hable de un varón sano, inmediatamente me acuerdo de este genotipo, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el varón sí tiene el daltonismo, está enfermo? Entonces, nuevamente pongo mi cromosoma X y mi cromosoma Y. ¿Pero qué ocurre? Acuérdense que el daltonismo solo afecta a X, por lo tanto, le voy a poner a este. Y acuérdense que para que sea daltónico, quiere decir que es un alelo recesivo. Entonces, por eso le pongo una D minúscula, ¿no? Entonces, estos son los dos posibles genotipos de un varón, ¿sí? A ver, espero que esté quedando claro, chicos. Si no, igual me avisan. ¿No? Ahorita todavía estamos en la parte teórica, ya vamos a llegar a la parte de los problemas. En el caso de la hemofilia, es algo similar, ¿no es cierto? También hay estas tres posibilidades, de que la hemofílica sea normal, sea portadora y sea enferma. Lo que va a variar acá, solamente que en lugar de D, lo vamos a cambiar nosotros por H, ¿no es cierto? Una mujer normal va a ser X, pero acá sería H mayúscula y H mayúscula, ¿no? Si fuese portadora de hemofilia, acá sería una H mayúscula y acá una H minúscula, ¿no? Y el hecho de que ella esté enferma, es decir, sea hemofílica, que desarrolle la enfermedad, que desarrolle los síntomas, quiere decir que estas D las voy a cambiar por H minúsculas, ¿ya? Es bastante similar, lo mismo en el varón, ¿no? Acá voy a poner una H mayúscula y acá una H minúscula, ¿no? Esos son los genotipos. Luego vamos a tener los famosos genes que son influidos por el sexo. ¿A qué hace referencia esto? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de la calvicie, ¿no? ¿Quiénes presentan este problema? Vamos a ver que este gen de la calvicie se encuentra tanto en varones como en mujeres, ¿no? Se van a encontrar en los dos. Pero, ¿qué ocurre? Acá va a haber mucho lo que es la llamada influencia hormonal, ¿no? La hormona es la que de alguna manera va a ayudar a que se evidencie más, pues, ¿no? Este carácter, ¿no? En el caso de los varones se caracterizan porque presentan ¿qué hormona? Presentan la llamada testosterona, ¿no es cierto? Entonces, esta testosterona es precisamente la que va a favorecer cuando ellos lleguen ya a una etapa adulta, ¿no? Un poco más mayor, empiecen a presentar este tipo de situación, ¿no? Y se haga evidente esa calvicie. ¿Qué ocurre? La mujer también tiene el gen de la calvicie. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros no llegamos a esos extremos, ¿no?
¿Qué ocurre? Sí se cae el cabello, se hace un poquito más ralo el cabello, pero no llegamos a este extremo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos testosterona, no producimos esa hormona. Entonces, por ese motivo, nosotros no llegamos a estos extremos. En cambio, el varón, como sí la tiene, entonces él sí se ve afectado por este carácter, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de genes influidos por el sexo, ¿no? Que se va a presentar tanto en la mujer como en el varón, pero que va a haber una, ¿no? Una ayudita por ahí, en este caso la parte hormonal, ¿no? Y en el caso de los genes que son limitados por el sexo, se refiere a las caracteres o a los genes que solamente van a estar presentes o en el varón o en la mujer, pero no van a estar en los dos, ¿no? Y un claro ejemplo es este, ¿no? El gen que permite ¿qué cosa? El desarrollo mamario, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres sí permite el desarrollo de las mamas. El varón no tiene eso, por eso es que en él no se desarrolla. Lo mismo ocurre con el vello facial, ¿no? Ese gen está presente ¿en quién? Está presente en los varones, por eso ustedes pueden desarrollar pues la barba, el bigote, ¿no? En cambio en la mujer no, ella no tiene el gen para ese carácter, por eso ella no desarrolla esa característica. ¿Listo? Eso es genes limitados por el sexo. ¿Bien? Seguimos. Bien, nos vamos a la práctica dirigida. Me olvidé de borrarlo, Dios mío, ya lo dejé marcado. Listo, entonces vamos ahí arreglando por aquí. Dice ya, ahí he hecho todo un alboroto por acá. Listo. Bien, entonces dice, miren, ya las respuestas las había puesto. Ya dice, las enfermedades ligadas al sexo son transferidas a la siguiente generación por medio de quién, ¿no? Acuérdense, todas las enfermedades que están ligadas al sexo son transferidas a través de los cromosomas. Acuérdense del cromosoma X, el cromosoma Y, ¿no? Ellos tienen su región diferencial, ¿no es cierto? Entonces, van a ser transmitidas a todas las siguientes generaciones a través de estos cromosomas, porque vamos a encontrar que ellos tienen su zona diferencial, su zona homóloga, y ahí van a presentar una serie, ¿no? De caracteres, de genes que van a determinar una característica. Entonces, la clave en la 1 sería la letra C. En la 2, la hemofilia se hereda por un gen. Acuérdense, la hemofilia y el daltonismo están ligados al cromosoma X, ¿no? Son enfermedades que están ligadas al cromosoma sexual X, ¿ya? La 2, la clave es la B. En la 3, en la hemofilia, las mujeres son portadoras, ¿no es cierto? Porque el gen defectuoso y su alelo están en... Sería ahí homozigosis recesiva, ¿verdad? Homozigosis recesiva. Luego en la 4, la hemofilia se hereda por un gen, nuevamente, ¿no? Un gen que está ligado al cromosoma sexual X. No se olviden, hemofilia y daltonismo están relacionadas con lo que viene a ser el cromosoma sexual X. En la 5 lo vamos a desarrollar después porque es para trabajarlo. Luego te presentan ahí un genotipo representado por los cromosomas X y te ponen H minúscula, ¿no? Si son H minúsculas, quiere decir que se está manifestando una enfermedad, ¿verdad? La enfermedad de la hemofilia, ¿no? Ahí, bueno, las H deberían ir en la parte superior, ¿no? Pero han salido al costadito. Quiere decir que esa persona que padece es una mujer que está padeciendo de hemofilia, porque están los dos alelos recesivos. Por lo tanto, la enfermedad se hace evidente, se presenta en ella, ¿sí? La clave de las 6 es la letra E. Listo, las teóricas son las que vamos a hacer, donde nos vamos a tardar un poquito, de repente son las partes prácticas, y luego nos vamos a las 7, ¿no? La macromutación en la mosca de la fruta de la Drosophila melanogaster, ¿las estudió quién? Las estudió Morgan, vamos copiando la de las teóricas, ¿ya? Luego, la deficiencia en la coagulación por la carencia del factor de coagulación 8. Hay que recordar también que en el caso de la hemofilia hay dos tipos de hemofilia, la tipo A y la tipo B. La A es la más frecuente, ya chicos, es la más común y se debe precisamente a que falta el factor de coagulación número 8. Mientras que la hemofilia de tipo B, que es la menos frecuente, se debe a la falta del factor número 9, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con problemas de coagulación. Por eso en la 9 la clave sería la letra B.
¿no? En la 10 nos habla de la insensibilidad a la luz verde. Yo les dije que habían dos tipos de daltonismo, el protan y el deután, ¿no? El protan es que la persona no ve el color rojo y la deután es la que no ve el color verde. Por eso en la 10 la clave es la letra C. Luego la otra teórica es la número 13, ¿no? Señale lo incorrecto sobre el sistema ABO, ¿no? Entonces ahí la primera nada más es la clave. Mirando, si nosotros empezamos en orden, ahí vemos la respuesta, ¿no? Acuérdense que el ABO dice, ¿no? El alelo I es dominante sobre el I mayúscula, me ponen ahí, ¿no? Y acuérdense que el I minúscula es un alelo de tipo recesivo. Todo lo que esté en minúscula, acuérdense, son caracteres recesivos, son alelos recesivos. Miren, la 14 también está bonita esa pregunta, ¿no? Por ahí puede ser, ¿no? También así, una pregunta similar en su examen, ¿no? Luis, como donador universal sanguíneo, ya ahí no me especifica, me dice simplemente el donador universal. Entonces yo debo saber quién es el donador universal, ¿no es cierto? ¿Quién sería el donador universal, chicos? ¿Qué grupo sanguíneo es el que le puede dar sangre a todos? El O. El O, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo del O y me acuerdo que el O es recesivo, dijo la profesora en clase. Por lo tanto, sus alelos deben estar representadas por dos letras minúsculas, dos I minúsculas. Por eso la clave es la letra C, ¿ya? Entonces acuérdense, yo también así les puedo preguntar, ¿no? Luis es el receptor universal, ¿no? Por lo tanto, presenta tales alelos. Y yo les pongo los alelos ahí. Ustedes me van a tener que marcar cuál es el genotipo de Luis, ¿no es cierto? Pero yo les cambio, les puedo poner como el receptor universal, ¿no? ¿Y quién sería el receptor universal? ¿Quién puede recibir sangre de todos? El AB. El AB, ¿no es cierto? Ellos son los receptores universales. Muy bien. Luego el sistema RH le debe el nombre a que se estudió en este, precisamente en esta especie, ¿no? El macaco recius. Luego a la 17. Dice, miren, también es otra bonita pregunta. ¿Cuál será el genotipo para una mujer portadora para el daltonismo? Lo primero que pongo siempre son las X, porque es mujer, tiene dos X. Lo que le voy a poner luego me dice que es portadora. Ah, ella tiene la enfermedad, pero no la desarrolla, ¿no? Entonces quiere decir que ella debe tener una mayúscula y una minúscula. Entonces busco la alternativa que tenga esa forma, ¿no? Tenga las dos X y tenga una D mayúscula y una minúscula. Es decir, que tenga uno de dominante y uno de recesivo, ¿no? Porque ella solamente dice que es portadora. La enferma sí tiene las dos minúsculas porque son caracteres recesivos. Por eso su clave de la 17 es la C. Y en el caso de la 18 me preguntan cuál será el genotipo para un varón sano y una mujer sana con relación al daltonismo. ¿Y cuál sería acá la correcta? ¿La B o la D? En la 18 la clave correcta sería la letra D, ¿ya? La D, acuérdense, varón sano. Ah, quiere decir, busco la alternativa que para el varón tenga XY primero, ¿no? Ah, me dice que es sano, entonces yo me acuerdo que la... el daltonismo se manifiesta con caracteres recesivos. Por lo tanto, en el cromosoma X debe estar la D mayúscula, porque el hombre está sano, no tiene la enfermedad. Y luego me dice la mujer sana, es decir, la que no tiene la enfermedad y la que tampoco desarrolla los síntomas. Busco que tenga primero las dos X, porque es mujer, y luego, como es sana, quiere decir que los dos alelos son dominantes. Entonces tienen que estar las dos D mayúsculas, ¿no? Y la clave sería la letra D de dedo. Listo, ahora sí empezamos. Con los ejercicios y nos vamos a la pregunta número 5. ¿No? En la pregunta número 5 nos dice, una mujer portadora de hemofilia se casa con un varón normal. ¿Cuál será la proporción de varones hemofílicos de sus hijos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya les he dicho siempre, es poner los genotipos de ellos. Y me dice que la mujer es portadora de la hemofilia. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Entonces, primero, es mujer, tienen que ir los dos cromosomas X. Bien, me dice que ella es portadora de hemofilia. Quiere decir que ella
tiene la enfermedad, pero no ha desarrollado síntomas. Quiere decir que entonces debe tener uno dominante y uno recesivo, ¿no es cierto? Entonces le pongo a una X la mayúscula y al otro la minúscula, ¿no? Un dominante, un recesivo, porque ella solo es portadora. Si ella fuera enferma total, es decir, que tiene la enfermedad y desarrolla los síntomas, quiere decir que ella es hemofílica tal cual, ¿no? Entonces yo debería de acá cambiar por una, en lugar de una mayúscula, ponerle la minúscula, porque me acuerdo que la hemofilia es un carácter recesivo, ¿no? Entonces sería la minúscula. Pero como me dice que solo es portadora, es decir, que tiene la enfermedad pero que no ha desarrollado los síntomas, entonces yo le pongo una mayúscula y una minúscula. Ahí está el genotipo de la mujer portadora. Y me dice que se va a casar con un varón normal. Ah, como es un varón, le voy a poner los cromosomas X y Y. Y como yo sé que la hemofilia solamente le afecta al cromosoma X, solamente sobre él voy a trabajar. Entonces digo, ah, es varón normal. Ah, si es varón normal, le pongo la mayúscula. Porque si fuera enfermo, le pongo la minúscula, ¿no es cierto? Pero como es sano, es normal, le pongo la mayúscula. Y solamente a él, porque la hemofilia solo le afecta a él. Al Y ni lo toca. Entonces solamente voy a trabajar con él. Ya tengo los dos genotipos, ¿no? Ya tengo los dos genotipos. Acá está el de la mujer portadora y acá está el del varón normal. Ahí están sus dos genotipos. Bien, ¿qué hago? Hago mi cuadrito de Punnett para hacer el cruce, ¿no? Y entonces los voy a repartir. Voy a hacer la repartición, ¿no? A la mujer, ¿no? La voy a poner por este lado y al varón lo voy a ubicar en este lado para empezar a hacer los cruces respectivos. Los libero, a este cromosoma lo pongo por acá y a este otro lo pongo acá abajo. De la misma manera, este cromosoma lo pongo por acá y a él lo pongo por acá y empiezo a hacer mi cruce, ¿no? Entonces, cruzo este cromosoma con este cromosoma y obtengo a este de acá, que sería una mujer normal. Luego, junto el cromosoma X con este Y y obtengo, ¿qué cosa? Un varón normal. Luego, junto este cromosoma con este de acá, ¿y qué cosa veo? Ah, veo una mujer portadora, ¿no es cierto? Porque tiene una mayúscula y una minúscula. Luego junto este cromosoma con este de acá, ¿y qué voy a observar? Ah, acá observo un varón hemofílico, porque está afectado su cromosoma X y está con un alelo recesivo. Y como la hemofilia es recesiva, este hombre es hemofílico. Veo un varón hemofílico. Bien, me dice la pregunta, ¿cuál será la proporción de varones hemofílicos de sus hijos? Es decir, me está preguntando solamente por los hijos varones. ¿Y cuántos de esos varones van a ser hemofílicos? Ah, él tiene la probabilidad de tener dos hijos varones, como vemos acá, ¿no? XY, XY. Hay dos probabilidades de que tenga hijos varones. ¿Y de esos cuántos pueden ser hemofílicos? Solamente uno, ¿no es cierto? Entonces sería, la proporción sería 1 de 2. Por eso la clave sería la letra A. ¿Listo? ¿Quedó entendido el ejercicio? A ver, los escucho. Sí. ¿Sí quedó? ¿Me confirman, chicos? A ver, los escucho, los leo a través del chat. Listo. Bien, nos vamos ahora al ejercicio número 11. Y nos dice, si Eddie Ben es heterocigoto del grupo sanguíneo A y su esposa Pilar del grupo sanguíneo AB, dice, no será posible el siguiente genotipo para sus hijos. Bien, entonces lo primero que yo debo de hacer es ponerme a pensar, ¿no?, de la posibilidad de los genotipos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el genotipo? Me dicen acá, Eddie Ben, que es varón, ¿no?, es un heterocigoto del grupo sanguíneo de tipo A, ¿no es cierto? Y su esposa es del grupo sanguíneo AB. Ah, entonces acá es donde yo tengo que recordar los genotipos de los grupos sanguíneos. Y me pongo y me acuerdo, digo, ah, el grupo A, si es grupo A, hay dos posibles genotipos que les mostré en el cuadrito que teníamos, ¿no? Es la probabilidad de que sea de esta manera, ¿no? Tiene dos probabilidades. A ver si me sale, ¿no? Ese supuestamente es la I mayúscula, ¿no? Ya, y acá, de que sea un homocigoto dominante, por así decirlo, ¿no? Y que tenga sus dos alelos
estén formados, ¿no? Por, sean dominantes. Esa es una probabilidad de genotipo. ¿Y cuál es la otra? La otra es de que sea de esta manera, que esté formada por un alelo dominante, ¿no? Y por eso le pongo la A mayúscula, y el otro sea un alelo recesivo, o sea, forme un heterocigoto, ¿no? Ahí está. Entonces, tiene dos probables genotipos, que sea un dominante o que sea un heterocigoto. ¿Pero qué me dice acá? El problema me ayuda. Ah, me dice que es heterocigoto. Ah, entonces quiere decir que yo debo trabajar con este genotipo, ¿no? Con este genotipo. A este de acá lo descarto. A este lo descarto, me quedo con él. Ah, y para que sea del grupo AB, solamente había una posibilidad de genotipo, ¿no es cierto? ¿El cuál es? La posibilidad de genotipo. ¿Cuál es el genotipo de un AB? Me acuerdo. Es un claro ejemplo de codominancia, ¿no es cierto? Les dije que era un claro ejemplo de codominancia, ¿no? El genotipo estaba representado de esta manera, ¿no? Ese es el genotipo. Por eso, chicos, acuérdense bien los genotipos de cada grupo sanguíneo. Entonces, acá está el genotipo de AB. ¿Qué hago? Los voy a cruzar, ¿no es cierto? Por este lado voy a poner al grupo sanguíneo de Eddie Ben y por este lado voy a poner el grupo sanguíneo de Pilar, de la esposa, ¿no? Y voy a hacer el cruce respectivo, ¿no? Voy a hacer el cruce que se debe de hacer. Y empiezo. Bien, este de acá, alelo A, con alelo A me va a dar, ¿qué cosa? Un grupo sanguíneo de tipo A, ¿verdad? Este de acá, este alelo con este otro alelo recesivo, ¿qué me permite observar? También me permite observar un grupo sanguíneo A porque se está manifestando el alelo dominante de A, ¿no? Solo que es heterocigoto. Luego junto a este B con este A, ¿y qué me permite obtener? Un grupo sanguíneo AB. Y luego junto a este alelo con este otro, ¿y qué me permite obtener? Miren, un grupo sanguíneo de tipo B, ¿no es cierto? Hay un heterocigoto del grupo B. Dominante, recesivo. Bien, ¿qué me preguntan acá? Me dicen, dice, si Eddie Ben es heterocigoto del grupo sanguíneo A y su esposa es del grupo AB, me dicen, ¿no será posible el siguiente genotipo para sus hijos? Ah, ya, estos son los cuatro posibles genotipos que pueden tener sus hijos. Entonces yo voy a ver en la clave cuál de ellos no está. Este se encuentra, sí, está acá. Este de acá, sí, también es posibilidad. Este de acá, también es una posibilidad. Él también está acá. ¿Cuál es el genotipo que no van a tener sus hijos? Es el de acá, ¿no es cierto? El que se manifiesta, el genotipo del grupo O. Ninguno de ellos va a ser del grupo sanguíneo O, ¿no? Pueden ser cualquiera de ellos menos esto. Por eso la clave es la letra E. ¿Listo? ¿Quedó claro eso, chicos? A ver. A ver, chicos, díganme si no quedó claro. A ver, escríbanme a través del chat, los leo también. Sí quedó claro. Sí ha quedado claro. Bien, entonces seguimos avanzando. Nos vamos a la pregunta número 12 y nos dice... Al cruzar flores de color lila con flores de color blanca, se obtuvieron 100% de flores lila. Ya, aquí hay que arreglar, chicos, ¿ya? Aquí hay que arreglar. Acá arriba, en lugar de lila, podemos ponerle morada, ¿ya? Lo cambiamos por morado, ¿ya? Arreglen acá. Morado. Ese es el problema que teníamos que corregir, ¿ya? Al cruzar flores de color morada, con flores de color blanca. Vamos a, ahí modifiquen su problema. Vamos a anular esto de acá de lila. ¿Ya? Lo vamos a poner así, morada. Listo. Con flores de color blanca. Se obtuvieron, dice, 100% de flores lila, ¿no es cierto? ¿Cuál será la proporción de heterocigotos en la siguiente filial, o sea, en la siguiente generación? Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, primero que estoy cruzando dos líneas puras, ¿no es cierto? Moradas con blancas. Vamos a corregir también eso acá. Lo voy a corregir junto con ustedes, ¿ya? Es decir, acá. Ya, moradas, vamos a ponerle. Listo, ahora sí.
Bien. Listo. Ya. Entonces nos está diciendo prácticamente que estamos cruzando dos líneas puras, ¿no? Moradas con blancas. ¿Y qué me dice? Que se obtuvieron 100% de flores lilas, es decir, el lila, acuérdense, es un color intermedio entre el morado y el blanco, ¿no es cierto? Quiere decir que se obtuvieron 100% heterocigotos, nos dice, ¿no? Por lo tanto, para obtener la siguiente generación, la siguiente filial que piden acá, ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Coger a dos de esas lilas que se han formado, ¿y qué vamos a hacer? Las vamos a cruzar, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente nos está pidiendo el problema, ¿no? Una vez que ya hemos tenido, por ejemplo, las moradas y las blancas, nosotros por teoría sabemos que se van a la primera, del primer cruce de estas líneas puras, ¿qué cosa vamos a obtener? Supongamos que las moradas estaban representadas pues por el color, por la letra A, ¿no es cierto? Vamos a poner por acá. ¿No? Estaban representadas las moradas por la letra A mayúscula, ¿no? Ellas son las moradas, ¿no? Ellas son las moradas. Ellas son las flores moradas, ¿no? ¿Y las vamos a cruzar con quién? Las vamos a cruzar, dice, con flores blancas. Ah, pero las flores blancas yo las voy a representar con minúsculas. Ahí están las blancas, ¿no? Y este es un ejemplo de qué cosa, de dominancia intermedia, ¿no es cierto? Porque junto, ¿no? Dos líneas puras. ¿Y qué resultaba del cruce? ¿Cómo salía del cruce de dos líneas puras? ¿Qué salían? ¿Cómo salían todos los hijos? Salían con una característica intermedia. En este caso, ¿cómo han salido? Todas han salido lilas, dice así, ¿no? Que es un color intermedio entre el morado y el blanco. ¿Y cómo la representaba yo a este carácter intermedio por teoría? Con un alelo de ella y con un alelo de ella. Es decir, con una A mayúscula y con una A minúscula, ¿verdad? De esta manera lo represento, ese carácter intermedio, ¿no? Y todas me decía que el 100% de ese primer cruce, todas iban a ser lilas, ¿no? Teóricamente. Entonces, todas iban a tener, ¿qué cosa? Este genotipo. Y muy bien, ya sabemos eso. Entonces me dice acá, ¿cuál será la proporción de heterocigotos en la siguiente filial? Es decir, me están pidiendo que ahora yo agarre a dos de estas lilas y las cruce. Entonces, por eso yo agarro, acá tengo una lila y la voy a cruzar con esta otra lila. Y las distribuyo, ¿no? A ella lo distribuyo por este lado y a ella lo distribuyo. Uy, ¿qué pasó? Y a ella lo distribuyo en esta zona. Y empiezo a hacer mi cuadrito, ¿no? Las distribuyo ahí en mi cuadrito de Punnett y empiezo con el cruce, ¿no? Este alelo con este otro, ¿qué cosa me permite ver? Una flor morada. Este alelo con este otro, ¿qué me permite formar? Una flor lila. Este alelo con este otro, una flor lila, ¿no es cierto? Y este alelo con este otro alelo, ¿qué me permite observar? Una flor blanca, ¿no? Pero ellos me preguntan acá, no por fenotipo, sino prácticamente me están pidiendo el genotipo. Me dicen, ¿cuál será la proporción de heterocigotos? Ah, yo me acuerdo que un heterocigoto es el que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Es decir, me están pidiendo las que tengan el genotipo de las lilas, ¿no? Y veo en mi cuadrito y solo tengo uno y dos. Dos, solamente hay dos que van a ser heterocigotas. Y por eso la respuesta es dos. Del total, 2 de 4, ¿no? Y la clave es la letra D. ¿Quedó claro? Listo. Seguimos avanzando. Nos vamos al problema número 16. Y nos dice, Ana es una mujer aparentemente normal, cuyo padre sufría de ceguera a los colores, es decir, era daltónico. Y se casa, ella, ¿no? Ana, se casa con un hombre que también es daltónico, ¿no? Con un hombre que también tiene ceguera a los colores. Dice, ¿cuál será el porcentaje de las hijas con ceguera a los colores? Y entonces, lo primero que yo debo de recordar en este tipo de problemas es que nosotros tenemos nuestros cromosomas, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que uno viene de mamá y el otro viene de papá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, recordar que el papá de Ana
es daltónico. Entonces yo me acuerdo del genotipo del papá de Ana. Si él es daltónico, ¿qué hago? Pongo por acá su genotipo. Y yo me acuerdo que como es varón, tiene que estar el X y tiene que estar el Y. Pero me acuerdo también que el daltonismo solamente afecta al X. Por eso solamente al X le voy a poner, ¿no?, esa característica. El Y ni se afecta. Entonces, y me dice que es daltónico, quiere decir que él es enfermo, por lo tanto tiene que estar la D minúscula, ¿no es cierto? Bien, acá está el genotipo del papá de Ana. Y acá está, ahora voy a poner por acá, pongo a Ana, y yo me acuerdo en Ana. Ana, ella tiene que tener un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, ¿no es cierto? Y como ella es mujer, debe tener dos cromosomas X, ¿no es cierto? Entonces, entonces obviamente el papá necesariamente le va a dar este cromosoma a su hija. Entonces, ya tengo presente. Ana ya sé que tiene un alelo recesivo para el daltonismo. ¿Pero qué me dice el problema? Ana es una mujer aparentemente normal. Quiere decir que ella debe tener también entonces un alelo dominante. Entonces, a su otro cromosoma X, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner la D mayúscula, ¿verdad? Porque es aparentemente normal, es decir, ella no ha desarrollado síntomas. ¿Pero qué he descubierto yo acá? He descubierto que como ella tiene un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, ya el papá le ha dado este cromosoma. Como él solo tiene un X, le ha dado este cromosoma a su hija. Ya le ha otorgado a la hija, ¿no?, el gen del daltonismo de manera recesiva. Solamente le falta a ella el cromosoma de mamá. Pero como dice acá el problema, que es aparentemente normal, entonces yo le voy a tener que poner la D mayúscula. ¿Pero qué he descubierto ahora? Que Ana no es totalmente normal. Ana es portadora. ¿Por qué? Porque el papá le ha dado su cromosoma con el alelo recesivo. Entonces ella es portadora de la enfermedad. Tiene la enfermedad, pero no ha desarrollado síntomas, ¿ya? Debido a que lo heredó de su papá. Bien, acá tengo el genotipo de Ana. ¿Y qué hago ahora? Ana encima ahora se casó con un daltónico. Entonces tengo que poner el genotipo del esposo daltónico, ¿no? Y ese genotipo va a ser similar al genotipo de su papá, ¿no es cierto? Es decir, este de acá va a ser el genotipo del esposo daltónico. ¿Qué cosa hago? Voy a hacer ahora el cruce respectivo a través de mi cuadrito de Punnett, ¿no? Al genotipo del esposo lo voy a poner por este lado y al genotipo de Ana lo voy a poner por acá. Y empiezo a hacer el cuadro, pues, ¿no? El cruce, ¿no? Y veo cromosoma X recesivo, de daltonismo recesivo con el de acá dominante. ¿Qué voy a ver acá? Voy a observar una mujer portadora, ¿no? Como Ana. Si cruzo este de acá con este de acá, ¿qué voy a observar? Miren, una mujer enferma, una mujer con daltonismo, porque están los dos alelos recesivos, ¿no? Entonces, esta es una mujer, ¿no?, daltónica. Luego, junto el cromosoma Y con este de acá arriba, ¿y qué voy a formar? Un varón normal, ¿no? Porque es una mayúscula. Luego, este Y con este otro, ¿y qué voy a formar? Un varón daltónico, ¿no? Porque está siendo afectado con un alelo recesivo. Entonces, es un varón daltónico. ¿Pero qué me pregunta aquí en el problema? ¿Cuál será el porcentaje de las hijas con ceguera a los colores? ¿Cuántas hijas puede tener? Voy a ver que acá hay una y acá hay otra, XX, ¿no es cierto? Hay la probabilidad de que sean dos mujeres, pero de esas dos mujeres, ¿cuántas pueden tener el daltonismo? Estoy viendo que solamente una. Una de dos, ¿no es cierto? Y eso vendría a ser en porcentaje el 50%. ¿No? Por eso la clave es la letra C, ¿ya? La letra C es la clave. ¿Quedó claro, chicos? A ver, me confirman para ir avanzando. Si ha quedado duda, igual me preguntan, podemos repetirlo. ¿Quedó claro? Bueno, asumo que sí porque ninguno se manifiesta. Igual ya saben que me pueden escribir al correo. Uy, ¿qué pasó? Acá nos habíamos quedado, ¿no? Ya, listo. Nos vamos a la 19. Me dice, Sergio es daltónico y tiene hijos con una mujer portadora. Por lo tanto,
cuál de estas claves, de estas alternativas es la que se cumple. Y ya saben, lo primero, los genotipos, ¿no es cierto? Si es daltónico, Sergio es daltónico, quiere decir que Sergio tiene la enfermedad. Por lo tanto, el genotipo de Sergio va a ser este de acá, ¿no? Y eso ya lo tenemos claro. Luego, me dice que la mujer es portadora. Ah, ella tiene la enfermedad, pero no desarrolla sus síntomas. Ah, entonces quiere decir que ella tiene que, ¿cómo es el genotipo? Primero ponemos las dos X porque es mujer, y luego, si es portadora, tiene que tener un dominante y un recesivo, es decir, una mayúscula y una minúscula, ¿no? Y acá tenemos el genotipo de la mujer portadora. ¿Qué hacemos? Los vamos a cruzar para ver qué ha ocurrido con los hijos, ¿no? Y muy bien, los ponemos por acá. A la mujer la ponemos por acá y al varón lo ponemos por este lado. Y empezamos a hacer el cruce, ¿no? X con X me va a dar una mujer, pero hay una mayúscula y una minúscula, quiere decir que nos va a dar una mujer portadora. Luego cruzo este de acá con este otro y que voy a observar, observo también una mujer, XX, pero miren, esta mujer es enferma, esta mujer es daltónica, porque están las dos minúsculas, ¿no? Los dos son recesivos, por lo tanto ella es daltónica. Luego cruzo este Y con este X, ¿qué cosa voy a ver? Miren acá, tengo un varón, porque es XY, pero este varón, ¿cómo es? Este varón es sano, es normal porque tiene a la mayúscula, ¿verdad? Luego cruzo este Y con este otro, ¿y qué obtengo? Nuevamente otro varón, pero miren, este varón sí es daltónico, porque está la minúscula, ¿verdad? Está el recesivo, entonces este varón sí es enfermo. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Qué me dice acá? Nos dice, ¿el 100% de sus hijos son daltónicos? No, estamos viendo que no todos van a ser daltónicos, ¿no? Solamente hay dos que van a ser daltónicos, una mujer y un varón. ¿Qué nos dice? ¿La mitad de sus hijos son daltónicos? Ah, eso sí se cumple, ¿no es cierto? Porque ellos tienen la probabilidad de tener cuatro. Y vemos que de esos cuatro, dos pueden ser daltónicos, ¿no? Hay dos que son daltónicos, es decir, eso sí se cumple. La mitad de sus hijos son daltónicos, ¿no? Luego dice, ¿todas sus hijas son sanas? No, miren, tienen dos hijas. Y esa hija, una es enferma, la otra es portadora. Entonces eso es falso. Luego, ¿el 75% de los descendientes son daltónicos? Falso. El 50% son daltónicos. Y luego, ¿el 75% de los hijos son sanos? No, ¿no es cierto? ¿Cuántos son sanos? Exclusivamente sería, bueno, si lo consideramos a la portadora sana, sería solo 50, ¿no? Entonces, acá la clave sería la B. La que cumple es la letra B. La mitad de sus hijos son daltónicos, ¿ya? ¿Quedó claro, chicos? A ver, seguimos avanzando y nos vamos a, ya, nos vamos a la pregunta número 20 y nos dice, a ver, vamos a ver por acá. Listo, Silvia. Nos vamos a la 20, dice. Si tiene hijos Pedro, que es daltónico, o sea, Pedro es daltónico, con una mujer sana, pero portadora, ¿cuál es la relación entre hijas e hijos daltónicos? Ah, ya. Me dice que Pedro es daltónico y se va a comprometer con una mujer que es portadora. Lo primero, ya saben, los genotipos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el genotipo de un varón daltónico? XY, ¿no? Primero porque es varón y solamente afecta a X, por eso solamente sobre X vamos a trabajar. Y como es enfermo, tiene el alelo recesivo, por eso ponemos la minúscula. Listo, ahí está el genotipo del varón, de Pedro. Luego dice mujer, mujer portadora. Ah, si es mujer, tienen que estar las dos X primero, XX. Y si es portadora, acuérdense, tiene que tener un dominante y un recesivo. Por eso ponemos una mayúscula, una minúscula. Listo, ahí está mi genotipo de la portadora. ¿Qué hago? Los voy a cruzar y los ubico en mi cuadrito de Punnett. Por acá pongo a la mujer y por acá voy a poner a Pedro. Y empiezo con el cruce. X con X me va a dar una mujer portadora, miren, ¿no? De mayúscula, de minúscula, dominante, recesivo, portadora. Cruzo este X con este otro de acá, miren, las dos D están en minúsculas, quiere decir que esta mujer es enferma, esta mujer es daltónica, ¿ya? Porque están las dos minúsculas. Luego este Y con este otro X, ¿no? Me va a dar un varón sano, y luego este Y con este X me va a dar un varón daltónico. ¿Bien? ¿Cuántas hijas daltónicas va a tener? Bueno, primero, ¿cuántas hijas tiene? Mujeres, va a tener dos.
¿no es cierto? Hay probabilidad de que tenga dos hijas. Y de esas hijas, ¿cuántas daltónicas? Solo una de dos. Vamos a los varones, también tiene la misma proporción. Hay dos posibilidades de que salgan varones. Y de ellos, ¿cuántos daltónicos? Solo uno. Entonces, uno de dos. Por lo tanto, la relación tanto entre los hijos como las hijas daltónicas sería 1:1. Y por eso la clave es la letra A. ¿Bien? Por eso la clave es la letra A. A ver, ¿quedó claro eso? A ver, entonces ahora hay que hacer el ejercicio, ¿no? Que había quedado pendiente del día de ayer, ¿no? La pregunta número 19, creo que fue. A ver, vamos a... Igual la clase, chicos, la de ayer también ya se la subí al aula virtual. Hoy día en la tarde subo esta. A ver, vamos a buscar la otra diapositiva. Acá está. Uy, se me perdió el... ¿qué hice? No sé qué hice, ya lo colgué en mi computadora. Ay, chicos, un ratito, ya no sé qué me logré. Ya, a ver, ¿dónde está? Debe ser esta. Listo, sí es esta. Nos faltó el problema. A ver. La 19, ¿no? Ya, a ver, ustedes tienen ahí el... En su manual, a ver, yo voy a poner acá la solución. A ver, listo, empezamos entonces. El problema nos dice, a ver, por acá creo que lo tengo. A ver, el albinismo, ¿no? Es sobre el albinismo, si no me equivoco. Dice, el albinismo se debe a un gen recesivo. Ya, nos está diciendo que el albinismo es recesivo. Y se caracteriza por la falta de pigmentación en la piel. Ya, nos ayuda en algo, nos explica qué es el albinismo. Si una mujer albina, dice, ¿no? Del grupo O, se casa con un varón de pigmentación normal, homocigoto, y del grupo AB, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia sea de pigmentación normal y del grupo A? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Primero, mis genotipos, ¿ya? Para no alocarme. Entonces los pongo por acá. Primero voy a poner el genotipo en cuanto a la característica de la piel. Y voy a poner el albinismo primero, ¿no? Me dice que el albinismo es recesivo. Por lo tanto, si es recesivo, quiere decir que está formado, ¿por qué? Por dos alelos recesivos. Ah, entonces yo le pongo dos aminosuras. Quiere decir que el hecho de tener la piel del color normal, así como nosotros, por así decirlo, es una característica dominante. Entonces lo voy a poner así, ¿no? La piel normal... ¿no? Quiere decir que es dominante. Si es dominante, tiene dos probabilidades de genotipo, ¿no? Este, ¿no? O si no, que sea un heterocigoto. Pero en cualquiera de los dos casos, se va a manifestar la piel normal, porque ya hay un alelo dominante. Bien, acá tengo eso en cuanto a lo que viene a ser piel. Ahora voy a ver en cuanto a la otra característica que me menciona, el problema, el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Me dice que el grupo... La mujer albina es del grupo, hay grupo O, lo voy a poner ya. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el genotipo del grupo, O? Me acuerdo, el grupo O es recesivo, ¿no es cierto? Ya, su genotipo de él era de esta manera, dos I minúsculas. Y me dice que el otro es del grupo AB, entonces me acuerdo también aquí, del genotipo, y está fácil porque mira, nos dice que es del grupo AB y también para nuestra buena suerte, el grupo AB solamente tiene una posibilidad de de genotipo, ¿no? Uy, ¿qué hice? Lo tengo, ya. La A y la B deberían estar arriba, ¿ya? Pero los he puesto al costado porque hasta que encuentre el superíndice, entonces queda así. Listo, ya tengo ahí los genotipos que me está pidiendo.
Ya, muy bien. Ahora me está diciendo qué ocurre si se casa, ¿no? Si se, por así decir, una mujer albina, que es del grupo O, con un varón de pigmentación normal del grupo AB. Y me dice, ¿qué más? Me dice el problema, se casa con un varón de pigmentación normal homocigoto. Ah, me está terminando de ayudar, porque me está diciendo que es homocigoto. Quiere decir que yo voy a trabajar con qué genotipo, si es homocigoto, mire la piel normal, quiere decir que yo voy a trabajar con este genotipo, ¿no? ¿Qué dice? Con este genotipo, ¿no es cierto? Ya lo saco nomás. Ya, voy a trabajar con el genotipo de acá, ¿no es cierto? Porque acuérdense, la piel normal tiene dos posibles genotipos, que sea un homocigoto dominante o que sea un heterocigoto. En este caso, a mí me interesa trabajar con él porque él es el homocigoto y ese es el que me pide el problema, que sea homocigoto, ¿ya? Que sea homocigoto. Por eso yo voy a trabajar con este de acá, con este alel, estos de acá, con este grupo. Muy bien, ya los tengo, ya tengo ubicado con qué genotipos voy a trabajar. Y entonces empiezo a trabajar ahora por separado, ¿no es cierto? Yo les he dicho que siempre primero, cuando son así doble característica, vamos a trabajar primero de manera separada. Entonces, ¿qué cosa hago? Primero cruzo a la mujer albina con el varón de piel normal. Primero voy a trabajar con la característica del color. Entonces, primero voy a hacer ese cruce, ¿no? Voy a trabajar, ¿no?, con el hombre que es de piel normal. Lo voy a cruzar con la mujer albina. Ya está. Primero voy a trabajar con esta característica que viene a ser el color de la piel, ¿no? Listo. Hago mi cuadrito de Punnett. Ya, vamos a hacer el cuadrito de Punnett. Una tablita, vamos a dibujar, ¿no? Más o menos así. Ay, pero más chiquitita. Ya. Se me había olvidado dejarlo preparado el ejercicio. Ya, por acá lo vamos a tener ya listo. Y distribuimos a los alelos, ¿no? Por acá vamos a tener al mayúsculo, al alelo de la, ya está, de la piel normal. Ay, no, ¿qué pasó? Ya está. Y por acá vamos a poner a los alelos del albino. Listo, y empezamos a hacer los cruces, ¿no? Dominante con recesivo, ya sabemos que se va a formar un heterocigoto. Al otro lado también, recesivo con dominante, me va a formar otro heterocigoto. Luego nos vamos por acá, recesivo con dominante, otro heterocigoto. Y luego por acá también, recesivo con dominante, me va a dar un heterocigoto. Ahí tengo, ¿no es cierto? En cuanto a color de piel, entonces, ¿no? ¿Qué me pregunta el problema? ¿Cuál será la probabilidad de descendencia que sea de pigmentación normal y del grupo Ah, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Ustedes qué ven acá, chicos? Que esta persona, estas cuatro personas, porque todos tienen el mismo genotipo, ¿van a tener la piel normal o van a ser albinos? Piel normal. Piel normal. Piel normal, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos acá que hay el 100% de ellos va a tener la piel normal, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos vamos a trabajar con la siguiente característica, ¿no? Y vamos a trabajar ahora con el grupo sanguíneo. Y lo vamos a poner por acá, el grupo sanguíneo. ¿Y qué vamos a cruzar? Vamos a cruzar entonces ahora, ¿no?, al grupo AB con el grupo A, el grupo O, perdón. Entonces, quiere decir que vamos a trabajar, ¿no?, con este grupo que lo vamos a cruzar con el grupo O, ¿no? Es decir, con esto. Si nuevamente hacemos nuestro cuadrito de Punnett, ¿no es cierto? Nuestro cuadrito de Punnett. Nuevamente lo mismo. Trabajamos nuevamente de la misma forma. Ya, vamos a trabajar de la misma forma y vamos a distribuir. Entonces vamos a poner por acá al grupo AB, ¿no? Los distribuimos a sus alelos y por acá al grupo O, ¿ya? Al grupo O. Listo. Uy, ¿qué pasó arriba? El autocorrector lo puso en mayúscula ya. Listo, y hacemos el cruce, ¿no? ¿Qué vamos a obtener acá? ¿Qué vamos a obtener acá? Vamos a obtener una persona que sea del grupo A, ¿no es cierto? Luego cruzamos este de acá con este de acá y nuevamente vamos a observar que es del grupo A. Ahí está. Luego por acá, de la misma manera, ¿no? El grupo A. Y miren, todos nos van a salir del grupo
Ah, listo. Ahí vamos a ver. Ah, no, pues chicos, me he equivocado. Y ninguno me ha corregido. ¿No? Él es de, acá tenía que haber puesto el grupo B, porque es del grupo AB. Listo. Ya. Hacemos el cruce respectivo, ¿no? Entonces acá cambiamos, ¿no? Acá es B. Listo. Y acá sería también del grupo B. Listo, ahora sí está bien, ¿no? Entonces ya vemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Qué nos pregunta el problema? ¿No es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la descendencia sea de pigmentación normal y del grupo A? ¿Qué cosa vemos aquí? Entonces, en cuanto a piel, ¿qué cosa hay? ¿Cuál es la probabilidad? Es el 100%, ¿no es cierto? Acá es el 100%, es decir, solamente hay la probabilidad de que haya uno, de, en todo caso el 100% sea, ¿no? De color de piel normal. ¿Qué pasa con el grupo sanguíneo? Acá en el grupo sanguíneo ya cambia, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Que es el 50%, ¿verdad? Es decir, hay la mitad de que sean A, la probabilidad de que sea A, y la otra mitad de que sea, ¿qué cosa? De que sean del grupo B. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Esto de acá es como si fuera el 100%, acuérdense cuando ustedes trabajan, vamos a poner por acá el cuadrito, ¿no? En matemáticas han visto, el 100% equivale prácticamente a la unidad, ¿no es cierto? Igual que en porcentaje, en fracciones, ¿no? Esto equivale más o menos a la unidad. Entonces vamos a poner, es que es como si fuera 1. Y en el caso de acá, en fracciones, ¿cómo sería? En porcentajes primero, ¿no? En porcentajes esto sería, ¿qué cosa? Primero, hay 50%, ¿no es cierto? De probabilidades. ¿Dónde está? Vamos a ver por acá. ¿No? Hay un 50% de probabilidades que sean del grupo A. Pero eso en fracciones equivale a ¿cuánto? A 2, vamos a ponerlo por acá. A 2, vamos a ponerlo por aquí, de 4, ¿no es cierto? A 2 de 4. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Por el principio de multiplicación que ya hemos visto que se aplica cuando trabajamos con dos características, vamos a multiplicar, pues, ¿no? La fracción, que en este caso sería, equivaldría a la unidad, ¿no es cierto? Porque es 4 de 4, es 1, ¿no? Y lo multiplicamos con los 2 cuartos, ¿no? 1 por 2 cuartos, ¿qué cosa les da? Les da 2 cuartos también, ¿no? Y en porcentaje, esos 2 cuartos, ¿a qué equivalen? A ver, ¿a qué equivalen porcentaje? ¿No? A la mitad, ¿no es cierto? Al 50%. Entonces la clave sería ahí 50%. ¿Listo? Y con eso entonces, chicos, estaríamos terminando lo que viene a ser el problema que nos había quedado pendiente y también el capítulo de lo que es genética postmendeliana. ¿Y esa tarea? ¿Desde? La domiciliaria, ¿no? La domiciliaria les queda a ustedes como tarea. Chao, mi. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, mis. Chao.